y nos encontramos en las afueras del mercado de la isla, en donde un aproximado de 400 locatarios están a la espera de que las autoridades que tienen las llaves de este mercado vengan. Abran las instalaciones porque a raíz de las lluvias que han caído en las últimas horas aquí en Tegucigalpa, pues este mercado, la parte de abajo, se ha inundado. Aquí tenemos a uno de los dirigentes locatarios, Nelson Madrid. ¿Cuántas personas en realidad se están viendo afectadas? Nelson, buenas tardes. Mire, con el cierre del mercado hay más de 900 a 1000 personas que tenemos problemas ahorita porque estamos sin trabajo. Pero los afectados somos más de 600 acá en la parte de abajo. En la parte de abajo vemos, hay talleres, hay cocinas, más que todo es producción. Y aparte de ser talleres, hay gente que trabaja con nosotros. Y el problema es que si usted pone atención, hay un mal olor. Se nos están pudriendo ciertas cosas adentro, no sabemos qué es. El mercado ha estado cerrado por más de 70 días. Estamos a menos de 50 metros del puente, del río. Es una contaminación total porque hay ratas a morir. ¿Para dónde van a agarrar las ratas? Para el mercado, a buscar la seguridad del mercado. Al estar abandonado, como ha estado el mercado, creo que esto nos está afectando bastante porque se nos están arruinando nuestras cosas ahí adentro. Hemos pedido encarecidamente que vengan y que nos abran el mercado para sacar las cosas. Pero el señor administrador no quiere hacer nada, y otra cosa que pedimos es que el administrador se vaya. Pedro López. ¿Qué es lo que vende usted aquí en el mercado? Sí, nosotros vendemos fruta. Fruta, y ya se los pudrieron, pues ya como cerrado ahí, no abren ahí. Necesitamos urgentemente que abren para cerrar los puestos, porque ahí hay, la mayoría de las cosas están podridas, arruinadas ahí todo. Las ratas muertas y todo, ahí una pandemia puede hacerse ahí más bien. Gracias, bueno, ya lo escucharon ustedes, solo son dos relatos de los más de 600 locatarios que están a la espera hasta esta hora de las autoridades o de los directivos de aquí del mercado La Isla, que como ellos bien lo dicen, los han llamado y no han venido, no les atienden las llamadas tampoco y no les dan una respuesta. Las personas entienden que todavía no pueden habilitar el mercado para que ellos puedan vender, pero que por lo menos les abran para que ellos se cercioren si el producto que ellos tienen está en buen estado o está en mal estado, y si está en mal estado, pues para proceder a limpiarlo. Pero como miramos nosotros acá, no están las autoridades de este mercado y los locatarios están preocupados porque son más de 70 días que tienen de no percibir ningún dinero por concepto de la venta de los productos que tienen ahí adentro y que no saben si están buenos o están en mal estado. Y con estas imágenes de protesta que nos presenta nuestro compañero Carlos Franco, nosotros retornamos a los estudios de LTV.